Good evening, my friends. Welcome to another English class. Vamos a ver si damos inicio. We're going to start this class and see who do we have here. Y a ver quién con quién contamos acá. Okay, so here we have Rigoberto. Good evening, Rigoberto. How are you tonight? ¿Cómo estás? Good evening, teacher. I'm fine. And you? Fine. ¿Tuviste vacaciones? Yes. Ya, Okay. ready. Ready, okay. Bueno, no creo mucho, pero espero que así sea, okay? Yes, we need more vacations always. Thank you, Roberto. Liel, good evening. How are you tonight? Hello, I'm present. I'm fine. And you, teacher? Thank you. Where are I'm very you? good. I'm kind of sick. Soy como un poco enfermo, but I consider that vacations were okay. Did you visit any place, Eliel? Did you travel? ¿Viajaste? Yes, sí, fui bueno, a la playa más que todo. Okay, thank you. What about here? We have also Alexis. Good evening. Hi, teacher. Hello, how are you tonight? It's okay. Okay, did you visit any place during vacations? No, because a lot of people Lot on of the people, beach as it well. was crowded. Yeah, Y eso. it's very sorry. Yeah, you tell me, dime. Is very going to the beach after vacation. Okay, yes. Something that I do is that I go to the beach before or after vacations, but visit the different places, it's okay. Maybe one negative aspect is that it's crowded. Es quizá un aspecto negativo que está un poco lleno. That's maybe. Okay. Thank you, Alexis. Eliel, was crowded? Was it crowded the beach? ¿Estaba lleno la playa? No, cuando yo fui, no, estaba Ok. vacía. Fueron los primeros días, por eso That is the reason. Sometimes the first days are like very relaxed, ¿verdad? Los primeros días como un poquito más relajado. Ya después es que se pone full. Thank you. Wendy, good evening. How are you tonight? quizás. ¿Everything okay? Yes. Okay, perfect. How many days of vacations, Wendy? How many? ¿Cuántos? 3, 4 days, 5 days, 4. Yeah, it's like normal that people have like 4 days, right? Yeah, it's common. There are some others that have more. Hay otras que tienen más, but yeah, it's 3 or 4 days are like the normal. So thank you for being here. Gracias por estar acá. Just remember that we are beginning unit number 3. Estamos comenzando la unidad 3. Solo nos quedaría esta semana y la otra and we finish the classes. Creo que estas vacaciones nos han ayudado para que tengamos un relax de las clases, del trabajo. Y ya, solo esta semana y la otra, ¿verdad? El otro viernes estaríamos terminando de este al otro, ¿verdad? So, let's complete this unit. Vamos a completar esta unidad, así que ánimos. Well, unit number 3. This is the class number 11. Esta es la clase número 11. As you can see. And the topic is information questions. Ese es el tema. Information questions. So we're going to study part of the questions that are very common. Muy bien. Antes de pasar lista, voy a explicar algo. ¿Ok? Y es este punto. Tenemos el I like más el infinitive. Los infinitive o el infinitivo son los verbos que terminan en ing, que son verbos, pero al agregarles ing, pasan a ser como sustantivos. Ejemplo,
Aquí podemos decir así. I like to sleep. Me gusta dormir. Pero también podemos decir I like sleeping. Un punto bien importante es que el to nos ayuda a separar dos verbos. En el siguiente punto no tenemos el to, pero sí tenemos un verbo en ing y nos ayuda a que haya una correlación más amigable entre los verbos. Voy a necesitar que me ayude con la lectura, Wendy, please. We sometimes. We sometimes use like mass infinitive to talk about habits or choice. Thank you. Thank you, thank you. Sí, utilizamos like, ¿verdad? Más infinitivo para hablar sobre hábitos y elecciones. Ok, thank you. Alexis, please. Like plus verb ing. Ok. Like plus verb ing is more common to say you like doing something in general. Thank you. Si ustedes utilizan cualquiera de estas dos opciones, se les va a entender. Pero hay un uso en específico. Por ejemplo, si ustedes utilizan el to en medio de los dos verbos, I like to eat chocolate for breakfast. Es mi hábito. Eso, ¿verdad? Es un hábito que tienes casi a diario. En cambio, si decimos I like eating chocolate, ustedes están diciendo que me gusta hacer esto en general. No necesariamente para desayuno, sino que te encanta el chocolate. ¿Ok? Pero de ambas maneras, como lo digan, pues se entiende. ¿Ok? El punto es el siguiente. Vamos a utilizar el like más el siguiente verbo en ing. Tenemos acá. After these verbs, we use verb ing. Esto sí me gustaría que lo copiaran o que tomaran captura de pantalla porque estos son los verbos súper importantes. Por ejemplo, love, enjoy, don't like, puede ser hate, ¿verdad? Más el verbo ing. Vamos a escuchar a Rigoberto a ver si me puede ayudar con la primera oración. Good evening. I love reading in bed at night. Thank you very much. Okay, Eliel, please, I enjoy. Okay, I enjoy playing video games. Perfect. Okay, Fer. ¿Estás por ahí? Hi, teacher. Hello. Ayúdame leyendo esto, please. Okay. I don't like getting up early. Thank you, Xochitl. I hate washing the dishes. The dishes, thank you. Entonces, miren la primera. Me encanta la lectura en cama en la noche. Yo disfruto jugar videojuegos. No me gusta levantarme temprano. Yo odio lavar los trastes. Entonces, se dan cuenta que todos los verbos tienen ing. ING. Es por eso que aquí están estos verbos, que son como bien comunes. Que el siguiente verbo tiene ing para que tengamos una idea. Ok, continuamos. Tenemos otro ejemplo. I like to cook or I like cooking. I love to watch TV or I love watching TV. Especially comedy programs. I like to dance, I like dancing. ¿Se dan cuenta? Puede ser de ambas maneras. Ahora, vamos a utilizar este. I like wearing. También pueden decir I love wearing. Cualquiera de las dos. Ejemplo. El verbo wear significa vestir. Nosotros no decimos, usualmente no decimos yo visto camisetas. Decimos yo uso camisetas. Uso tacones. Uso sombrero. No decimos vestir, ¿verdad? Nosotros en nuestro español así es, pero el verbo correcto es wear, que significa vestir. Así que vamos a utilizar cualquiera de esas. I like wearing o I love wearing.
Ok, cualquiera de estas dos vamos a usar. Si quieren, anótenlas. I like wearing. O pueden decir I love wearing. La primera es me gusta vestir. Y la segunda, me encanta vestir. O pueden decir yo amo vestir. Ya vamos a explicar cómo la vamos a utilizar. Tenemos acá. Belt, blouse, boots, cap, coat, dress. Gloves, hat, hoodie, jacket, jeans, overalls, pajamas, panties, pants, raincoat, scarf, shirt, shoes, shorts, skirt, socks, suit, sweater, sweatshirt, swimming trunks, swimsuit, tie, t-shirt, underpants. Así que tenemos, esas son pues prácticamente parte de los artículos de ropa. Así que vamos a utilizar ya sea I like wearing, I love wearing. Solo elijan una de estas dos. Y cualquiera de esas mientras yo los llamo para pasar lista. ¿Ok? We start here. Brando, hello. Hi, teacher. I like wearing cap. Thank you. Cristian Ezequiel. Okay. Daniel Bonilla. Good evening, teacher. I Good like evening. Go, I like wearing. Wearing short. Short. Very nice. Thank you. Ernesto. Good evening, teacher. Good evening. I like wearing sweet. Good. Fanny. Okay. Francisco, Ernesto. Good evening, teacher. Good evening. I like wearing jeans. Good. Fer. Hi. Okay. Eliel. Hi, teacher. Present. Thank you. I love wearing suit. Good. Antonio. Hello, teacher. Hi. I love wearing cap. Perfect. Edwin. Hi, teacher. I like wearing jacket. Thank you. Let's go with Josué Isaac. Good evening. Good evening. I like wearing socks. Thank you. Karen. Good evening, teacher. I like wearing dress. Okay, dress, good. Benjamin. Marcela. No, Marcela. Okay. Mayeli. Mayra. Melvin. Good evening, teacher. In Melvin, okay. I like wearing tie. Thank you. Oscar. Rigoberto. Present, teacher. Okay, Rigoberto. I like wearing a swimming trunk. Thank you. Teresa. Good evening, teacher. I like wearing pajamas. Thank you. Xochitl. Hi, teacher. Good evening. Hi. I love wearing shoes. Good. Wendy. Present. I like wearing hoodies. Thank you. Okay, so you can notice that we have different articles of clothes, different artículos de ropa, ¿verdad? So, algunos son comunes, otros no. Thank you. Entonces ya tenemos una mejor idea de cuál es el like más el infinitivo, ¿verdad? Muy bien. Let's move to, let's see.
Vamos con el I can't stand. Cuando utilizamos esta frase, nos referimos a que ustedes no soportan algo. Ejemplo, cuando ustedes dicen I can't stand when people throw garbage on the street. O I can't stand the noisy neighbors. O I can't stand gossipers. Y así sucesivamente, ¿verdad? Lo que ustedes no soportan de que las personas hagan situaciones. Okay, so it can be at work, puede ser en el trabajo, puede ser en el vecindario, donde ustedes deseen. Volunteers, voluntarios para los primeros que me comenten qué no les parece, qué no soportan. Okay, Alexis, you have two, right? Tenemos dos, ¿verdad? Dos cosas que no nos parecen. Okay, Alexis, please. Yes. First is I can't stand fried fish. Fried fish. Fried fish. Pescado frito. Pescado seco. Así sería. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Number two. I can't stand the smell of acrylic nails. Yes, I guess acrylic nails is very powerful. Como que demasiado fuerte. Yeah. Especially. Yes. You pass by beauty salon, pasa por salón de belleza y se smell demasiado, no sé cómo las mujeres aguantan ese olor, es demasiado fuerte. Fuerte. Yeah, you, okay. Hasta la cabeza me duele solo acordarme. Thank you, Alexis. Okay, we go with Rigoberto, que me se está riendo. Okay, Rigoberto, vamos a ver. ¿Quién no nos gusta? ¿Quién no soportamos? I can stand. Present teacher, I cannot stand band music. I cannot stand the word there in email. Okay. You say band music, right? Especially we have those problems with neighbors. A veces tenemos problemas con los vecinos. Indicates that they listen to music with a high volume, con un volumen demasiado alto. And if you don't like that music, it's like very, very negative. Thank you, Rigoberto. Good. We go with Xochitl. Okay, Xochitl. Hi. I can't stand starving, and I can't stand being woke up before I do it myself. Okay. The last one, la última, dijiste que no te gusta levantarte antes de tiempo. Que me levanten antes de hacerlo yo. Ah, ok. You prefer to wake up by yourself. Levantarte por ti mismo. Right? Mm. Ok, depends on you. No sé cuántas alarmas usas, Xochitl. Espero que pocas. Una. Okay. Una nada más. Pero digamos que en caso me tengo que levantar a las 5 y está mi mamá a las 4:30. Mira, levántate yo. Oh my God. Falta media hora. I don't know why mothers do that. No sé por qué las mamás dicen eso. Siempre son exageradas con la hora. Siempre, sí son las mamás. Okay. Thank you, Xochitl. Very nice, very good point. Jonathan, then Melvin. Okay, teacher. First thing, I cannot stand being interrupted while I'm listening to music. And yeah. I can't stand having to explain something more than 3 times. Mm-hmm. I understand that. Sometimes you are very concentrated listening to music and people interrupt you. Or you are explaining in different words, con palabras diferentes, estás explicando, but people don't get the idea. You are like, what? Yeah, I get that sense. Thank you, Jonathan. Melvin and then Ernesto. Hi, teacher. Hello. The second is to go to the beach and now have a coconut with a straw. Okay. Go to the beach and not to have coconut with straw. Ir a la playa y no tener un coco con pajilla. ¿Entiendo eso? Okay. Yes. Okay, yeah, maybe. When you go to the beach, sometimes you want to hydrate, quieres hidratarte. That's common. And Ernesto. Hi, teacher.
I can stand and delear person Okay. and interesting people. And I can stand the gone yogurt. Okay. Yeah. I agree with the first one. Con la primera que decís, liars, liar people, liar person, las personas mentirosas, or interested, que se interesan solo por su beneficio, yeah. It's very common to find those people. Thank you, Daniel. Okay, we continue and we're going to check this. Vamos a ver el resto. Okay. Adverbs and expressions of frequency es algo que nosotros estudiamos la clase pasada antes de salir de vacaciones. Tenemos acá. Tenemos always, que significa siempre, que es el 100% de las veces. Por ejemplo, take a shower. I always take a shower. Yo siempre me baño el 100% de las veces, o sea, todos los días. I often. Por ejemplo, I often drink coffee. A menudo bebo café, digamos, de lunes a domingo, por lo menos 5 veces. A la semana tomas café, entonces ya podría ser el 90% de las veces o 6 veces, ¿ok? Often, a menudo. Usually, usually, se pronuncia así. Usually significa usualmente el 70% de las veces. Sometimes, con M, porque muchos dicen sometime, y es sometimes. Sometimes, a veces, 50-50, 50-50. Tenemos la otra que es hardly ever, es casi nunca. Y never significa nunca. Ok. Ahora, tenemos acá, esta pregunta sí es súper importante, si no la anotaron la vez pasada, anótenla, porque esta es bien común. Cuando preguntan, how often, porque sabemos que la T no se pronuncia, es silent. How often, nos referimos a qué tan a menudo o cuán a menudo, qué tan seguido. Por ejemplo, how often do you watch TV? ¿Qué tan a menudo ves televisión? How often do you watch TV? Y aquí podemos contestarlo también con estas otras palabras. Every day significa todos los días. Every week, todas las semanas. Every month, todos los meses. Every year, todos los años. ¿Ok? También podemos decir once a month, que significa una vez al mes. Twice a month, dos veces al mes. Three times a month, tres veces al mes. Four times a month, cuatro veces al mes. ¿Ok? Son diferentes maneras para responder qué tan frecuente tú haces algo. ¿Ok? Así que la pregunta clave es, how often? Esa es la pregunta clave. Bien, continuamos con la siguiente actividad. Y vamos con classmate routine. Vamos a trabajar en parejas. ¿Qué vamos a hacer eso? What do you do on Friday? Vamos a mencionar 4 actividades que hacen los viernes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, on Friday I go to work and have lunch. Y ¿cómo se llama? Pueden mencionar otras cosas también. Por ejemplo, on Friday I finish work, I watch TV, I read newspapers, cualquier cosa, ¿ok? Entonces, las 4 cosas que ustedes, ¿cómo se llama? Mencionen, las tienen que anotar. ¿Qué otras cosas nosotros también tenemos como la rutina de los días viernes? Ah, tenemos check the mail, check the inbox, text, post, or share on Facebook, text on WhatsApp, have snacks, talk with a colleague or a partner, go to the bathroom. Cuando ustedes anoten las actividades de su compañero o compañera, luego vamos a hacer un report. ¿Qué quiere decir eso?
que ustedes me lo van a decir en tercera persona. Entonces la pregunta clave es la siguiente. What do you do on Friday? Si le quieren cambiar el día, puede ser sábado o domingo. What do you do? Entonces, aquí vamos a mencionar cuatro actividades, ¿verdad? On Friday, I go to work and have lunch. Podemos utilizar estas palabras para mejorar el párrafo. And significa y. After significa después. After that, después de. Besides significa además. Y finally significa finalmente. ¿Ok? Así que, ojo con las cuatro actividades que van a decirle sus compañeros, ¿ok? Questions about this, pregunta con respecto a eso, está bastante práctico. Ok. Así que piensen en este momento de las actividades que ustedes van a, ¿cómo se llama? A comentar. Y los veo en un momento. Que okay, Teresa, hay que aceptar la solicitud, igual que Antonio, para que no tengamos dificultades. Teresa, ¿sí me escuchas? Ya es teacher, solo que no me sacó en un momento. Ahorita, si me la puede enviar. Permítame. Thank you. Revisa, ahorita ya, revisa. Ya. Ok, perfecto. Okay, no, good. Me salí, teacher. Cuando yo te diga, todavía no. Espérate, espérate. Ya, yeah, ya. Yeah. Ahora. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Problemas, Teresa? ¿Tuvimos dificultades?
Ok, my friends, vamos a ver entonces el other report, a ver quién se anima. Me gustaría que dijéramos las actividades que hace su compañero. Por ejemplo, podemos decir Edwin watches TV. Podemos decir que on Friday, Edwin watches TV and reads newspaper. After he has lunch, and finally he sleeps. Este es un ejemplo. Entonces, fíjense cómo estoy uniendo las actividades que hace cada uno con el and, after, finally, puede ser besides, ¿verdad? Entonces, necesitamos hablar en tercera persona. ¿Se recuerdan que estuvimos viendo sobre el tema de que a los verbos con tercera persona se le agrega S, ES y ES? ¿Ok? Vamos a ver, Daniel Bonilla, ¿estamos listos? Más o menos. Yes. Ok. Aquí el ejemplo, ¿crees que puede ser algo similar acá? A lo de este ejemplo. Voy a tratar ahí. Claro, si no, aquí te ayuda. Ok, dice, Francisco, check the Gmail. Checks, ajá. And go to the work. Goes, ajá. Goes, ajá, cambia el verbo. Goes to the work. And after he has to lunch. Uh-huh. Has lunch, okay. Has lunch. Uh-huh. And finally has to snack. Has snacks, okay. Thank you. I have snack. Entonces, yes. Le pone la A en vez del tú. ¿Cómo así? Has snacks. Has a snack o has snack. Sí, snacks es golosinas. Entonces, por ejemplo, he has snacks. Mm-hmm. Así se lee, I have snacks. Es una manera de decir. Thank you. Very nice. Vamos con Liel. Ok. Mi compañero es Edwin. Okay. Okay. Friday, Edwin checks the inbox and has a breakfast. After that, he goes to the bathroom, and finally, he has a lunch. He has lunch. Perfect, Eliel. Very nice paragraph. Good. Done. Alexis, you go. Okay. In the Friday, Wendy get up and she goes to the work. After she check her mail, besides she support the user, and finally she has lunch. Very nice, ¿verdad? On Friday. Thank you, Alexis. Bien, vamos ahora con Wendy y luego Rigoberto. Okay, Wendy. On Friday, Alexis gets up. Ahí sería five, gets up. Es bien curioso ese verbo. 5 a.m. Take a shower. Yes. After that, take lunch at 11 a.m. And finally, he takes class at 8 p.m. Very nice, perfect, good, Wendy. Bien hecho. Rigoberto, please. Luego vamos con Xochitl. Present. Thank you. My partner is Daniel.
Mm-hmm. On Friday. Her wake up at 4 a.m. and they like breakfast and go to the work. That's all. Okay, goes to work. Thank you. Okay, Xochitl and then Edwin. Okay, my partner Melvin. Okay, Melvin, on Friday, he goes to work. He enters at 6 a.m. After, then he has a 15-minute break. Later, 12 and 30, he practices soccer. And finally, at 4 p.m., he heads home. Good, Xochitl. Thank you. Edwin, are you ready? Yes. Okay, and then Edwin. On Friday, Eliel gets up. He has breakfast, and after has a lunch, and finally has dinner. Mm-hmm. Okay. Thank you. Melvin, and then we go with Francisco. Hi, teacher. Hello. And Xochitl. Mm-hmm. She works on Friday. She talks with her colleague. Then she has lunch. And finally, she goes home. Okay, thank you. Very nice, Melvin. Francisco, are you there? Is that por ahí? Sí. I'm afraid that, Daniel Ernesto watches TV and go to the work. After he has the WhatsApp and finally practice play soccer. Perfect. Very nice. Sounds really good. And what about Josué Chicas? Ready? Okay. Maybe Antonio? Hello, teacher. My partner is Josué Chicas. Okay. On Fridays, Josué has breakfast at 8 a.m. Next, plans what they will do for the day. After, Josué does what is assigned. Finally, Josué goes out to a bar after work. Very nice. El último está genial. Thank you. Okay. Hey, Karen, are you there? Okay. I don't know if Teresa is ready. Okay, we're going to continue. Okay, Josué Chicas, ready? I'm ready. My Please. Partner is Antonio. Mm-hmm. Okay. Antonio eats breakfast at 8 in the morning. He plans a meeting with your co-worker. He makes a weekly report of what has happened at work. Every Friday, he plans a meeting with his co-worker. He returns home and changes to go to the play basketball. Good. Thank you. Very well done. Lo hicieron bastante bien. Thank you. Se dan cuenta que no está tan complicado la cuestión de hablar en tercera persona, right? Muy bien. Ahora tenemos, bueno, esto ya lo hicimos. Esto es bastante importante.
con el tema de, permítame. Bien, las áreas de una empresa. Aquí tenemos Tourism Business Enterprise, que es una empresa de turismo, ¿verdad? Entonces tenemos General Management, que es la gerencia general. Luego tenemos Marketing, Operations, Finance. Esta palabra cuesta un poco, ¿verdad? Porque a veces creemos que se dice Finance, pero es Finance. Luego tenemos Sales, HR, que significa Human Resources, o sea, Recursos Humanos. Purchase, que es compras, ¿verdad? Marketing, Operations, Finance, Sales, HR, Purchase. Es una empresa de turismo. Ahora vamos acá. Working in the office. Una empresa principalmente en el área de oficinas. Tenemos acá Human Resources. Recursos humanos, finance, marketing, sales, que estas son ventas, maintenance, mantenimiento, service, manufacturing, procurement, supply chain. ¿Okay? Así que ustedes verán también a cuál pertenecen, ¿verdad? Si cualquiera de estas podría ser marketing, operations, finance, sales, o también tenemos estas otras. ¿Verdad? Que es maintenance, service, manufacturing. Que lo vamos a ver en un momento. Ok. Aquí tenemos esto. Production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, accounting and finance. Les voy a dar un par de segundos para que vean y le den una leída cuál consideran que pertenece, ¿cuál descripción pertenece cualquiera de estos nombres? ¿Ok? Y luego pregunto. Ok, volunteers, vamos a ver si hay algunos voluntarios para hacer esta actividad. Edwin, ¿tenemos alguna idea de cualquiera de estas? Tú me dices. Sí, sería purchasing. Ok, la última. Buy and acquire raw material, production, equipment, etc. for the use of the organization. Ok, purchase. Bien. Purchase. Y dice la última. Sí. Ok, casi. Vamos acá, la última, keep the in acquire raw materials. Déjame ver. Ajá, buy and acquire new materials. Correcto. Comprar y adquirir nuevos materiales. Perfecto. Thank you, Edwin. Daniel? Bonilla? Accounting on the finances. Okay. Keeping the finances record of
transaction involving monetary inflow on outflows. Perfect. Yes. Keep the financial record. Financial. Mm-hmm. Inflows and outflows. ¿Qué es entradas y salidas? Thank you. Eliel? Yes, teacher. The number five is the number two in the next column. Yeah. Recruit, select, and train new employees for the right job. Okay, very nice. Yeah. Recruit es reclutar o contratar. Mm-hmm. Select and train new employees. Thank you. Ernesto, you have yours. Production. Mm-hmm. Control and supervise the production workforce. Inventory. Mm-hmm. Yeah. That's correct. Control and supervise the production workforce and inventory. Thank you, Ernesto. Well done. Bien, solo nos queda two, research and development y marketing, que son las más fáciles. Any other idea? ¿Alguna otra idea? Yes, Alexis. Marketing sería development, design new or improve existing product or process. Okay. Develop process. Eso es. Uh-huh. ¿A cuál te refieres a eso? Marketing. Develop. ¿Cuál mm-hmm. es? Yeah. Okay, that's it. Thank you. And that's it. Perfect. Thank you. Very nice, Alexis. Okay. Entonces, production, ¿verdad? Ya sabemos lo que hace. Control y supervisa. Research and development, que es bus, investigación y desarrollo, que es desarrollar, diseña nuevo, bueno, nuevos productos y la mejora. Purchasing, compra y adquiere. Marketing, busca e identifica lo que los clientes quieren. Human resources, la cinco es recruit, select and train. Recluta, selecciona y entrena. Y la seis, accounting and finance, ¿verdad? Contabilidad y finanzas. Lo que hacen es, le dan seguimiento al récord financiero. Ok, very nice. Ahora, tenemos bastante claro con esto. Vamos a hacer una short presentation que es súper, súper, súper fácil. Ya hemos hecho short presentation difíciles. Pero aquí solo vamos a decir dónde trabajan. I work in, por ejemplo, Freon. I am an accountant. Soy un contador, por ejemplo. I belong to. Aquí vamos a mencionar, miren, un departamento al que ustedes pertenecen, no el departamento de San Salvador, La Libertad, ¿verdad? Usulután, no. Cualquiera de estos departamentos. Department. Si es sales, ventas, si es marketing, human resources, ¿verdad? Manufacturing, ¿verdad? Si es cualquiera de estas, ¿verdad? Operations, human resources, purchase. Sí, Ernesto, dime. Logistics. ¿Podría ser logistics? Sí, acuérdense que hay otras, estas solo son ejemplos, pero en las empresas donde ustedes están, hay otras áreas, ¿verdad? Es más amplio, ¿verdad? Estos solo son ejemplos bien limitados, pero ustedes pueden agregar, ¿verdad? Al que ustedes realmente pertenecen, si no está acá, ¿ok? Y luego, en I, y menciona una o dos funciones que ustedes hacen. Eso es lo último. No nos vamos a tardar más de 15 segundos. Les doy un par de segundos para que vean qué es lo que van a decir y vamos uno por uno, ¿ok? Esto va a ser bastante rápido.
Ok, volunteers, vamos a ver voluntarios para esta short presentation. Es bastante fácil, ¿verdad? Han hecho presentaciones más extensas y más complicadas. Estas son fáciles. Ok, Alexis y luego Oscar. Ok, Alexis. Yes, teacher. Okay. I work in ANDA. I am a general assistant. I belong to maintainers. And I repair papers and treatment to the water plant. Perfect. Sounds really good. Thank you. Oscar, hello. Hi, teacher. I'm sorry hello. For... hi. Hello, no problem. Okay. I work in Global Cargo de El Salvador. I am a customer service. I belong to Department de Sales. Okay. I am attention at the new customers. I'm tracking the package international. Okay, good. Thank you, Oscar. Sounds really good. Rigoberto, please. I work in Banco Cuatlán. I am an administrative assistant. I belong to operation department. I check email and print report. Okay, that sounds really specific. Thank you. Okay, Daniel Bonilla and then Eliel. I go in Banco Azul. I am bank teacher and I belong finance department and I financial transactions and customer support. Okay, thank you, very nice. Eliel, please. Okay, my name is Eliel. I work in Grupo Mantech. I am an administrative assistant. I belong to the administrative department. I input data to the system and invoice control and storage. Okay. Yes, very good pronunciation. Thank you. Okay, now let's see who else. Bien. A ver si Edwin nos colabora con la presentation. Sí, I work in RPAC International Corp. I am a screen printing developer. I belong to product development department. And I sample and product control. Very nice, thank you. Saludos. Okay, no problem. ¿Qué tal? Wendy. I work in IT web consultants. I am a technical leader. I belong to IT department and I create software. I support user and I organize the team. Thank you, very good. What about Sochilt? Hi. Hi. I work in Red 4G. I am a sales person. I belong to quality department and I check orders from my colleagues and check report. Thank you, very well done. Muy bien hecho. Ernesto, are you ready? Okay, ready. Please. I work in to Global Alimentos. I am to inventory system. I belong to register department. And I create to list inventory check. Okay, very nice. And let's see who else. Vamos a ver quién más. Francisco, what about you?
Are you ready? Yes. I work in Banco Azul. Okay. I am business executive. I belong to business banking. I am to visit claim and collect information. Very good. Thank you. Antonio? Okay, maybe we don't have Antonio, but Edwin, ya pasaste, ¿verdad, Edwin? Sí. Okay, Melvin. Hi, teacher. Hello. I work in Thermaki. I am supervisor. I belong to production. And I made type die sampled. Thank you. Very nice. Muy bien. Y nos hacen falta algunas personas con lo del I can stand. Mayeli, hello. Hi. Hello. Sí, sería esas... con el presentation. I can stand o es ambas. Short presentation. Sí, ambas. Ok, perfecto. I work in Red 4G. I am a sales person. I belong to the telephone sales department. And I to the customer service and the credit repair department. Good. Yo, okay, vamos con Ken Stan también. I can stop leading people. I can stop the hot days. Okay, yes, me too. I don't like hot days. Okay, Daniel Bonilla con el Ken Stan. Estamos pendientes contigo. Lo que no soportas. Luego iríamos con Francisco. Okay, entonces con Daniel creo que ya estamos. Francisco. Estamos con Edwin. Edwin, please, my friend. I can't stand onion in food. I cannot stand arrogant and angry people. Okay, I can't stand. Yes, arrogant people are very, very testing. Thank you. José Isaac. Sorry, teacher. Sí, Daniel Bonilla. Uh-huh. I can't stand leader the city. Okay. ¿Leader es ensuciar o cómo? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cuál? Leader the city. Okay. I can't stand leader the city. Leader. Leader. Okay. Leader. Okay. Thank ¿Cómo you. Se pronuncia? No sé qué palabra te refieres. Es que eso lo tenían que traer ya preparado porque... A veces cuando estamos así... Ensuciar, es que... ensuciar la ciudad. Ah, pollutes, puede ser pollutes, pollution. Ah, pollution, pollution. Okay. Pollute. Mm-hmm. Thank you. Vamos a ver acá, nos hace falta José Isaac, tal vez está listo, luego vamos con Antonio. José Isaac. No, aún no estoy. Not ready. Okay, Antonio, vamos a ver. Fernanda, creo que tuvo problemas al final con el internet. Oscar, ¿y tú? ¿Estás listo con el Ken Stan? Yes, teacher. Please. I can stand Flor de Sote. And I can stand movement object de my house. I don't like watch or different objects. Okay, thank you. Interesting, thank you very much. Vamos con Karen. Yes, teacher. I can stand garlic and I can stand seafood. Oh, seafood, you don't like seafood? Seafood, yes.
No, I'm not. Okay, thank you. Antonio, hello. Hello, teacher. Hello there. I can't stand the mess. Mm-hmm. And I can't stand urban music. Okay, not urban music. Okay, no. Perfect. Sure. Hello, yes. Okay, I can't stand getting up early. I can't stop washing dishes. Thank you. Okay, washing the dishes. Wendy, what about, thank you, Josue. Wendy, what about you? Number one, I can't stand when my neighbor listen to music very loud. Yes, I know. Two, I can stand when the traffic is very difficult. Yeah, both of them I agree. And en ambas estoy de acuerdo completamente. Thank you. Okay. Now we're going to have a listening part. Vamos a tener listening. Y en esta parte, en esto vamos a escuchar name. Vamos a escuchar el nickname, el department a cual pertenece esta persona, hobbies, el pasatiempo que hacen, ¿verdad? La actividad de tiempo libre que ellos tienen y la frecuencia, frequency, ¿ok? De un momento para que escriban estas columnas y ya voy a poner el audio. Okay, let's listen the audio number one. This is the person number one. Hello, my name is Peter, but my friends call me Pete. I work in the purchasing department, and I always go out with my friends. Hello, my name is Peter, but my friends call me Pete. I work in the purchasing department, and I always go out with my friends. Okay, let's go with person number two. Hi. My name is Mary Jane, but my friends call me MJ. I work in the production department, and I never go to the movies. Hi, my name is Mary Jane, but my friends call me MJ. I work in the production department, and I never go to the movies. Now, person number three. Good evening. My name is Francisco, but my colleagues call me Frankie. I work in the accounting and finance department, and I hardly ever play video games. Good evening. My name is Francisco.
but my colleagues call me Frankie. I work in the accounting and finance department, and I hardly ever play video games. Okay, do we have volunteers for this information? Okay, Alexis, Edwin, and Mayeli. Okay, creo que Mayeli está super lista también. Okay, that's perfect. Okay. Alexis. Okay, number two. The name is Mary Jane. Nickname is MJ. Production department. Mm-hmm. And never Office? Go and never go to the movies. Thank you. Never go to the movies. Thank you. Very well. Now let's listen. That's number two. Thank you, Mary Jane. Edwin and then Mayeli. Number two. Okay. Name Francisco. Mm-hmm. Nickname Frankie. Yeah. Department, I work accounting. He who is early ever play game. Okay, that's perfect. Mayeli. Tenía la dos y la tres. Y la uno no. No, la uno, es que no sé si era Collins. Ok, muy bien. Solo sé que trabajaba en... Bueno, no, la uno no la escuché ya. No problem, vamos con Jonathan. Thank you. Man. Ok, the name is Beer. The nickname is Beat. He works in purchasing department, and he always goes out with her friends. Okay, very nice. Thank you. Bien, solo un detalle que es Peter. Luego Pete. Ah. Yes. Sí, but estuvo sí. Muy bien el resto. Thank you. This is the information. Very nice. Very nice. Here you have Peter, Mary Jane, Francisco, Pete, MJ, Frankie, Purchasing Department, Production Department, Accounting and Finance. Tenemos acá el hobbies, ¿verdad? Go out with friends, go to the movies, play video games. Y en frequency tenemos always, tenemos never, y tenemos hardly ever, okay? That's really, really good. Thank you. Okay, solo nos quedan 38 minutos para terminar la clase. Ya la vamos a terminar. Okay, we're going to have... Vamos a tener una pequeña práctica. Un frequency adverbs, ya que estamos estudiando los adverbios de frecuencia. Vamos a trabajar con conversation 1 y conversation 2. Tenemos la primera. What do you do on the weekend? I usually stay home, but sometimes I go out. Oh, where do you go? Sometimes I go to the beach. Sometimes I go to the park. I often go there too. Do you ever go to the lake? Hardly ever. It is too far from home. Dice, ¿qué haces el fin de semana? Le dice, usualmente me quedo en casa, pero a veces salgo. ¿Dónde vas? A veces voy a la playa, a veces al parque. A menudo voy ahí también. ¿Alguna vez vas al lago? Casi nunca. Está muy lejos de casa. Si se dan cuenta, las palabras complicadas son usually, stay, go out, sometimes, often, lake. Y la dos es, what do you usually have for dinner? I try to eat healthy. So I usually cook vegetables. Really? What kind of stuff do you make? Sometimes I make soups. Sometimes I make stir fry.
Stir fry, that's not very healthy. I know, but I don't eat it often. ¿Qué usualmente cenas? Le dice, yo intento comer saludable, pero usualmente como vegetales. ¿De verdad? ¿Qué tipo de cosas haces? A veces hago sopa, a veces hago frituras. Stir fry es comida frita. Stir fry, le dice, frituras, eso no es muy saludable. Lo sé, pero no lo como a menudo. Usually, healthy vegetables, kind stuff. Stir fry, healthy, often. Maybe Alexis can help us. Tal vez nos ayude Alexis enviándonos la imagen, please. Ahí está. Thank you. Thank you very much. We're going to work with the same people. Creo que vamos a trabajar con las mismas personas con las que estuvimos hace un momento. Y luego venimos para la práctica general. Ok. So, see you in a moment. Oscar, si te llegó la solicitud. Hello.
Okay, let's listen some volunteers for conversation 1 and 2. 22 minutos y terminamos la clase. Ya estamos, pues, bastante avanzados. Mayeli, yes. Hello. Con... Estaba con... Okay, Oscar. Perfect. Con Oscar y con... Rigoberto. Rigoberto. Bien, elige uno, entonces. Please. Ah, no, no sé. Los dos son especiales. Problem. Okay, Oscar, si gustas. Y de ahí otra con Roberto para que sea justo. Okay, okay. Number one. Okay. Yo empiezo. What do you do in the weekend? I usually stay home, but sometimes I go out. Oh, where do you go? Sometimes I go to the beach, sometimes I go to the park. Often go there too. Do you work late? Hardly ever, sería. Solo una, ¿verdad? O eran los dos. Okay, thank you. Sí, a ver si la otra entonces sería con Rigoberto, ¿verdad? Sí. Ok. Check. Hola. En mi grupo también hay los tres, no sé si yo, a lo mejor que pase yo con Rigoberto. Bien, entonces Rigoberto con Alexis y de ahí que pasen los demás, si gustan, no hay problema. Ok. No sé si estará listo Rigoberto. Rigoberto, yes, right. Perfecto. Yes. Okay. Start number two. What do you usually have for dinner? I try to eat healthy, so I usually cook vegetables. Really? What kind of stuff do you make? Sometimes I make soup. Sometimes I make stir fry. Star free? That's not very healthy. I know, but I do not eat often. Thank you, very nice. Bien, nos vamos también con Melvin, me parece. Yes, Melvin. Yes, teacher. So chill. Okay. Listo. Okay. What do you do in weekend? I usually stay home, but sometimes I got up. Oh, where do you go? Sometimes I go to the beach. Sometimes I go to the park. I often go there to do. You ever go to the lights? Hardly ever. It is too far from home. Perfect, very nice. Se nota que han practicado, muy bien. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Un equipo más para ir, pues, finalizando lo que es esta ronda de conversations? Nos falta una conversación. No, teacher, acá estoy, pero no recuerdo a mi compañera. Bien, Antonio dice su compañera. Yo. Wendy, seguramente. Yo era. Wendy. Hola, acá estoy. Perfecto, go ahead. No sé cuál, Antonio. Okay, conversation one. Okay. What do you do on the weekend? I usually stay home, but sometimes I go out. Where do you go? Sometimes I go to the beach. Sometimes I go to the park. I often go there too. Do you ever go to the lake? Hardly ever. It is too far from home. Very nice. Okay. He escuchado y en general estamos bastante bien. Solo un detalle, en dos conversaciones escuché, ¿verdad? Que la M hace falta que la pronunciemos. Solo la M. Lo demás estamos muy bien, ¿verdad? Sometimes. Y aquí estaba aquí, sometimes, pero el resto bastante bien. Creo que... Teacher. Dime, hello. Hola, hello. En la conversation 2,
segunda, donde habla woman, ¿es healthy o healthy? Healthy. Uh-huh. Sí, te refieres a esa palabra, healthy, ¿verdad? Ah, healthy, correcto. Sí. La palabra health, permítame, significa salud. Healthy es saludable. Así que la pronunciación sería así, ¿verdad? Así, healthy, healthy, ah, ¿ok? Ah, healthy. Bueno, gracias. You're welcome. Bien, continuamos entonces y vamos con eso que es súper importante, que es el centro de esta clase, que es information questions. Tenemos acá, hay cinco palabras que utiliza un reportero, ¿verdad? Tenemos how, what, when, where, who, why, ¿verdad? How significa cómo. ¿Ok? Tenemos acá. What significa qué. When significa cuándo. Where significa dónde. Who significa quién. Y why significa por qué. ¿Ok? How. Así se pronuncia. Obviamente no es la manera correcta de escribirlo, ¿verdad? How, what, when, where, who, why. ¿Ok? Si se dan cuenta, esta why es como la letra Y. Así se dice, why. Entonces, son cinco palabras que utiliza un reportero o cuando alguien quiere saber un chisme, ¿verdad? Se utiliza eso, ¿ok? Vamos con más detalles con respecto a esto. Tenemos acá, voy a necesitar que me ayuden con la lectura. Rigoberto, me ayudas con who. Used to ask. Hi. Who used to ask about a person or place. Mm-hmm. Thank you. Entonces lo utilizamos para una persona o lugar. Who, ¿quién? Wendy, what? What? Used to ask about information. Thank you. Xochitl, ¿estás por ahí? ¿Me ayudas con why? Used to ask about a reason. Thank you. Alexis, can you help me with where? Used to ask about a place. Perfect. Y tenemos a Mayeli. When, ¿me ayudas con esta? When about a time. Mm-hmm. Used to ask mm-hmm. about a time. Entonces se refiere a eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, when es cuando, se refiere al tiempo. Where, lugar, dónde, ¿verdad? Why, por qué, es una razón. What es acerca de información, ¿verdad? Who, acerca de una persona. Entonces, ya que tenemos esto, vamos con lo siguiente. Esta es una fórmula bien práctica para hacer preguntas. Si utilizamos el do, está fácil. Si digo, do you work? Estoy preguntando, ¿trabajas? Do you work? Pero si le agrego where, ya no sería la pregunta, do you work, trabajas, sino, where do you work, ¿dónde trabajas? ¿Ok? Y así sucesivamente. Si solo utilizamos, digamos, si solo utilizamos, I don't know what I'm doing, no sé qué estoy haciendo, I'm sorry. Si solo utilizamos do, el does o el do, la pregunta es cerrada y la respuesta va a ser yes or no. Pero si utilizamos las otras como what, where, who, why, how, entonces las preguntas van a ser abiertas. Entonces aquí tenemos este claro ejemplo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer preguntas. Miren acá.
Do the kids take the bus? ¿Los niños toman el bus? Why do the kids take the bus? ¿Por qué los niños toman el bus? Entonces, estamos con el does acá ahora con las terceras personas. Por ejemplo, does she play football? Ella juega fútbol. Pero si preguntamos where, entonces sería, ¿dónde juega ella fútbol? Where does she play football? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el chat vamos a escribir un par de preguntas utilizando el what, where, who, ¿verdad? Como ustedes quieran. Voy a poner un ejemplo. Why ahí puse yo un ejemplo. Les doy un par de segundos para que ustedes digiten alguna pregunta en inglés, ya sea utilizando how, who, ¿verdad? What, where, why. Depende de usted. Ya puse un ejemplo ahí. Pueden tomar algunos ejemplos de acá o cualquier pregunta que ustedes quieran. Muy bien, comenzamos acá con Antonio. ¿Cuál sería la pregunta? Me parece muy bien. Antonio. Hello, teacher. Hay que leer tu pregunta. Why, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, sería why do you study Kung Fu, ¿verdad? Es correcto, teacher, es correcto. Thank you, Liel, y luego Ernesto. Ok, my question is why do we like ice cream? Yes, perfect. Y también hiciste una con tercera persona, ¿verdad? ¿Podrías leerla? Lo hiciste bien. Yes, why does he play football? Thank you. No fue esa. Pero... Why does he work? Ajá, correcto, me olvidó. Lo siento. No problem. Very nice, bien hecho. Ernesto, usualmente no se hacen preguntas negativas, pero esta sí tiene lógica. Ernesto. Why doesn't she love me? Sí, normalmente las preguntas no son negativas, pero aquí sí, es una pregunta bien... interesante. Este muchacho lo vamos a tener borracho algún día por aquí. Sí, hombre. No, que... tranquilo, o sea, no llego a ese punto. Muy bien, thank you, Ernesto. Daniel Bonilla, please.
What do you play? Yo le puse play soccer, pero... Where do they play soccer? Sí, así está bien. Where do they play soccer? Wendy? Sí. Where does she take the bus? Good. Karen? Where does she brush the teeth? Yeah. Mayeli? Where does she work? Mm-hmm. Oscar? What does she drink in the morning? Sí, solo se drink con K al final. Mm-hmm. Thank you. Okay. Alexis? Why does she like dance? Mm-hmm. What does she like to dance? Okay. Oh, she like dancing, okay. Como lo hicimos al inicio. Ajá. Thank you. Xochitl? Why does she like ice cream? Y la otra es, where do you play football? Okay, thank you. Edwin? Where do they take the bus? Yes. Benjamin? Why do you work? No, why do you work? Thank you. Email B, okay. La última sería what does. Mm-hmm. What does she play? Play. Mm-hmm. Thank you. Muy bien. Mm-hmm. Porque para tercera persona se utiliza el does, el does. Thank you. Yo creo que ya tenemos bien claro con respecto a las preguntas y aquí tenemos esto, ¿verdad? Wendy, ¿me ayudas leyendo la primera, please? What do I do? Mm-hmm. I supervise the production workforce. Yes. Jonathan, please. Number two. Yo, ¿verdad? Please. Es que se me fue el internet. Ah, no, okay. Hay problema. Where do you work? I work in the accounting department. Thank you, Rigoberto. When do you go to meeting? We go mm-hmm. to the meeting 2 times a week. Thank you. Mayeli, how? How do you they plan the marketing? They investigate the customer needs. Mm-hmm. They investigate. Thank you. And Alexis, okay. The last one. What time? What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Thank you very much. Okay. Entonces, eso sería básicamente el tema de preguntas. Solo para terminar. Recordar que aparte de estas, se puede utilizar las otras, ¿verdad? Que nosotros estamos viendo, por ejemplo, how, who. ¿Verdad? Y podemos decir what, where, why. Recuerden siempre, el do va a ser para you, we, I. Y el does es para las terceras personas. Las terceras personas se representan como he, she, it. Pero también puede ser representadas por un nombre. Por ejemplo, Paul, Jane, Wendy, Edwin. Son nombres que representan terceras personas. ¿Ok? Eso es lo importante. Entonces, esa es la clave. Para entender cómo hacer preguntas abiertas utilizando how, who, what, where, why. Ok. Bien. I'm going to check the attendance list. Voy a pasar a la lista de asistencia. Recordándoles que solo nos quedan, pues, básicamente 9 clases. Questions about this? ¿Tenemos preguntas con respecto a esto? No question. No, teacher. Thanks. Ok, perfect. Espero que estén al día. Esta semana solo serían las 5 tareas, ¿verdad? De lunes a viernes son 5 tareas. Y la siguiente semana sí vamos a tener la de la unidad 4, las 5 tareas, más el examen final. Y estaríamos, pues, terminando lo que es este curso. Ya vamos de bajada. Solo son 9 clases, van a pasar rápido. Okay. I'm going to check the attendance list. Please say hi, hello. See you soon.
Sí, cuando escuchen su nombre. Comenzamos con Alexis. Here. Thank you. Vamos con Cristian Ezequiel. Muy bien, Daniel Bonilla. Here, teacher. Thank you. Tenemos Ernesto. Present, teacher. Good. Vamos con Fanny. Okay, Francisco. Present, teacher. Okay, Fernanda, creo que ya no se conectó. Jonathan, Eliel. Present. Thank you, Antonio. Present, teacher. Good. Edwin. Present. Nice. José Isaac. Karen. Good night, teacher. Karen, te quedas ahora. Solo unos minutos okay. Después de la clase. Ok, please. Benjamin. Presente, teacher. Thank you, Marcela. Mayeli. Present. Thank you, Mayra. Okay, let's see who else. Melvin, sí, ¿verdad? Aquí estás. Present, teacher. Thank you, Oscar. Rigoberto. Present, teacher. Hi, teacher. Okay, gracias, Teresa. Xochitl. Hi, teacher. Y Wendy. Present. Okay. Sé que es complicadito el regreso de vacaciones, pero ánimo, solo 9 clases y terminamos el módulo, ¿ok? Nos vemos mañana. Good night. Bye-bye, my friends. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye. Bien, Karen, yes, sí. Bueno, este espacio es principalmente para si tienes preguntas, si tienes dudas con respecto a la plataforma, algún tema que consideres que se te hace confuso, complicado. Uh-huh. Es para aclarar dudas. Okay. Sí, tienes preguntas. De los temas que hemos visto, de lo que tú quieras. Ok. Sería el de... El que me cuesta un poquito... Son los... Puedes revisar en tus apuntes. Ajá. ¿No? Marco, ¿qué? Ok. Me he quitado los irregulares. No. Ok. Pero sí. ¿Te refieres cómo se llama? ¿A los verbos o ajá? De sustantivos. Que estábamos viendo un día. Uh-huh. En específico, sustantivos. Lo que vimos al inicio de la clase, ¿o a qué te refieres? Uh-huh. Ah, vale. Sí, lo escuché. Sí, a veces con lo del ING y todo eso es un poquito... confuso. Eso no es muy difícil, pero sí a veces confunde, ¿va? Eso sí. Okay. Utilizamos el like para decir que algo te gusta. Incluso en lugar uh-huh. del like puedes utilizar love. Por ejemplo, a mí me encanta.
I enjoy, yo disfruto. I don't like, a mí no me gusta. I hate, yo odio, más el verbo ing. El punto es el siguiente. Tú puedes decir I like to sleep o I like sleeping y se refiere a tiene un significado similar. El punto es el siguiente. Después de like, no puede ir solo un verbo normal. Tiene que ir la palabra to para separarlo. O no le ponemos el to, sino que al siguiente verbo le ponemos ing. Entonces, dice lo siguiente, ve. A veces usamos el like más el infinitivo, o sea, el ing para hablar de hábitos. Y pues utilizamos like más el verbo ing para decir cosas de diario común. Por ejemplo, I like to eat chocolate. Me gusta comer chocolate para el desayuno. O me gusta, I like eating chocolate. Me gusta el chocolate. ¿Cuál es el punto? Siempre vas a utilizar el to para separar el like de otro verbo o al otro verbo le agregas ing. Y también puedes utilizarlo con el love. Por ejemplo, I love reading in bed. Me encanta leer en cama. I enjoy playing video games. Me encanta, disfruto jugar videojuegos. I don't like getting up early. No me gusta levantarme temprano. O I hate washing the dishes. Odio lavar los trastes. Si te das cuenta, todos esos verbos tienen ing. Ajá. En este caso, digamos, se ocupa primero el verbo normal y de ahí sí tiene que ir el ing en esta es palabra. Correcto. Ok. Ay, es que ahí me había confundido y decía dos igual verbos. Decía. No. Yo creí que en uno solo. Ajá. Perdón, ¿sí? Sí, yo creí que solo se podía ocupar solo un verbo con el tú y el otro ing. Ajá. Puedes utilizar cualquiera de los dos. Por ejemplo, puedes decir I like to cook o I like cooking. I love to watch TV o I love watching TV. Watching TV. Y ponía un ejemplo para la ropa. Aquí tenemos, por ejemplo, jacket o tenemos jeans. Entonces, tú cuando dices que te gusta, I like, me gusta vestir, wearing, me gusta usar, me gusta vestir, I like wearing jacket, me gusta usar chaqueta. Or, I love wearing jacket, me encanta usar chaqueta. Entonces, puedo utilizar, ese es un claro ejemplo de cómo se utiliza el ing, ¿verdad? Okay. I like wearing, a ver, ¿qué otro podría ser? I like wearing o I love wearing. ¿Podrías decirme una oración? I like wearing dress. Sencillo. Entonces estás diciendo que te gusta usar vestido y estás utilizando like más en infinitivo. Entonces casi siempre les digo que se basen en esto porque es bien fácil de recordar ese I like wearing. I like wearing. Oh, I love wearing boots. That's boots, correct. Love wearing boots. Y así sucesivamente. Okay. Ya viste, no está tan complicado, ¿verdad? Sí. Bueno. Excelente, Karen, como siempre, animándote a que trabajes en la plataforma. Si puedes avanzar, hazlo. Ok. Si puedes avanzar con las tareas, de hecho, se te va a hacer más fácil. Solo nos quedan 9 clases y ya terminamos el módulo. Ok, está bueno, teacher. Así que, un gusto. Pasa feliz noche, ¿ok? Bye, bye. Gracias, igual. Good night. Night.